Me encuentro con Miguel López, técnico de fiestas del Ayuntamiento de Teruel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muy bien. Él nos va a explicar en qué consiste un acto muy tradicional de estas fiestas de la vaquilla, como es la subasta de palcos. Cuéntanos, ¿en qué consiste este acto? Pues la subasta de palcos consiste en que la corporación, o sea, el ayuntamiento, saca a subasta los palcos de la Plaza de Toros para que la gente pueda ir a ver los toros que van a correr por las calles mañana, o sea, el lunes. ¿Para qué se hacía esto? Pues para recuperar parte del dinero que el ayuntamiento se gastaba en los toros. Entonces, los propios vecinos eran los que pagaban esos toros. Bueno, he dicho técnico de fiestas que sí, pero también mantenedor, no menos importante. Bueno, formamos parte todos un poco de Interpeñas, pero ellos han tenido la deferencia, puesto que estamos todo el año trabajando con ellos, con Interpeñas, pues en regalarnos una camisa, y que mejor que lucirla hoy, que son ellos los mantenedores, ¿no? O sea, es así. Bueno, la subasta de palcos, para quien no la conozca, es un evento, es un acto muy singular, es muy tradicional, muy folclórico. Es muy tradicional porque dentro de todos los actos que hay en la programación de Teruel y de toda España, me atrevería a decir, creo que no habrá un acto tan singular como este, que además lo hacemos en pesetas todavía, porque la mayoría de la gente que viene es gente mayor y bueno, a la gente le gusta y quiere pasar una tarde de merienda mañana o domingo, pues agradable y con sus amigos. Ya que te tengo por aquí, Miguel, como técnico de fiestas, mucho trabajo, imagino, para preparar esta vaquilla. Mucho trabajo, estamos todo el año pues preparando, organizando, programando, reuniéndonos con gente. Ya sabéis que la vaquilla no solo es sol en estos tres últimos días, sino que llevamos ya 8 días anteriores llenando las plazas de gente con programación para todas las edades. Bueno, pero como va saliendo todo bien, todo esto se hace a gusto y estamos bien. Pues Miguel, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Gracias. Subasta de palcos para la merienda. Tengo que hacer la pregunta de rigor, que es obligada, y como siempre digo, un alcalde está para hacer lo que quiere su pueblo, pues eso haremos. ¿En euros o en pesetas? Venga, pujamos, venga. 12. 15. 15 aquí. 15. 16. 17. 17 aquí. 18. 20. 20. 22. 22. 22. 23 allí. 24. 24. 24. 25 en la puerta. Venga, 26. 26. 27 al fondo. 22 aquí adelante. Venga, 28. 28. 28. 28. 28, 29 al fondo, 30. 30 aquí, 30, 30, 30, soy muchos y pocos palcos, 30, 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 32, 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 ¿alguien empuja? Venga, 32. 32, 32, 32, 32, 32. Cuidado con rascarse, 32, 32.000 pesetas.
31.000 pesetas le ha costado a Antonio un palco mañana en la merienda. ¿Le ha salido barato, Antonio? Hombre, barato. El precio justo sin pasatir. Ya me he pasado 1.000 pesetas, pero bueno. Bueno, Antonio, que cada año viene a esta subasta de palcos para la merienda de mañana en la Plaza de Toros. De siempre. Al principio veníamos en cuadrillas, pero por desgracia las cuadrillas se han terminado porque yo cumplo 80 hoy. Entonces, en fin, entonces ahora nos juntamos tres generaciones de casa. Los nietos, los hijos y los padres. Tres generaciones en el palco, bueno, más los invitados. Bueno, entonces, lo primero, antes de seguir, felicidades. Gracias, gracias. Buen regalo se lleva, ¿eh? Hombre, por supuesto, buen regalo. El mejor, el tener los nietos aquí y los hijos, el mejor regalo. Bueno, yo le quiero preguntar, Antonio, por esta tradición que, bueno, lleva haciéndose muchísimos años y que siga, y además sigue haciéndose como siempre en pesetas, y además, si no me equivoco, ahora es algo más simbólico, pero antes se hacía para sufragar los gastos de las fiestas. Sí, al principio era una ayuda porque el ayuntamiento no tenía dinero, entonces los palcos les ayudaba pues a pagar pues todo el gasto que tenían de las plazas. ¿Desde cuándo lleva usted participando? Yo participando, pues ya después de casado, desde el 67. Empecé con amigos, como te decía antes. Y la tercera generación de subastadores, estos chicos tan majos, que también han estado con usted y que además le han ayudado a pagar. Hombre, por lo menos ha pasado, el dinero ha pasado por su mano. Yo digo, tenlo, porque esto no los ves más. Bueno, ¿cómo te llamas? Yo, Daniel. Daniel, ¿y tú? Lucas. Daniel y Lucas, aquí con el abuelo a participar en la subasta. Sí. ¿Te gusta esto? Mucho. ¿Habéis venido más años acompañando al abuelo? Sí. Bueno, y aparte de esta subasta de palcos, ¿qué es lo que más os gusta de las fiestas de la vaquilla? Los toros. Hombre, no está mal. Está bueno. ¿Y a ti? También. Bueno, ¿han salido taurinos? Sí, no, taurinos no, sí. Hombre, yo también, yo he sido alguna señal, llevo por aquí por los codos y pues, entonces algo habrá quedado, ¿no? Hombre, la tradición, la herencia del abuelo. Digo que algo habrá quedado, ¿no? Antonio, ¿son ustedes de Peña? ¿Perdón? ¿Son ustedes de Peña? No, mi generación es cuando empezaron las peñas. Entonces ya nos cogió con hijos. En fin, sí, digamos, era una peña familiar, de amigos, pero no, es que te presenté que yo cuando esto se empezó, los marinos, había cuatro peñas y pasaban todos por la plaza y daban por la plaza y esto ahora se ha desmadrado, pero mucho, como lo podéis ver. Bueno, pero no hace falta ser de peña para disfrutar de las fiestas. No, nada más, porque si aquí las peñas son de todos, si no hay ningún problema. El que quiere disfrutar se mete en la primera. Aquí nunca se ha dicho nada de, porque como en otras partes que hay que, no, aquí en Teruel eso ha sido el que ande a la Gustavo allí se ha quedado y no pasa nada. ¿Qué menú llevamos para la merienda de mañana? El menú para la merienda. Tradicional. ¿Algún regaño? Los regaños son para el lunes. Cierto. Nosotros somos tradicionales. Nosotros hoy, pues, nuestro lo primero es jamón, ¿no? No vamos a... Y la tortilla de patata, y, en fin, no va a faltar. Y vosotros, si queréis venir, el 3 lo tenemos. Hay merienda para muchos. Bueno, pues queda dicho, le tomo la palabra a Antonio. Porque, bueno, chicos, también perdón, a vosotros. Llevamos, sí. Llevamos el 3, ¿verdad? Yo no sé cuál hemos llevado. El 4. Oye, no vais a otro. El 4. Al 4, al 4. Allí estamos. Bueno, vosotros, chicos, imagino que también mañana con el abuelo. Sí. Bueno, pues... Mañana, pues el toro, que es el toro enchogado, y luego, pues los regañados y cerveza por la calle, ¿eh? Familia, muchísimas gracias. Y a seguir disfrutando en familia de esta fiesta. Pues sí, es familiar. La vaquilla es familiar, por supuesto.